I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. Está fresco, Fresco, fresco. Pero miren qué rico lo que vamos a hacer. Y yo con esto ya está, levantás la temperatura de donde estés. Sí, es muy rico, la verdad. Es para comer de vez en cuando, ya lo sabemos. Es un corte bastante graso, pero es muy sabroso también por la misma razón. Pero hoy además lo vamos a preparar a la cacerola con todos los chiches para que te quede espectacular. Y un puré de papas que se las trae. Van a necesitar para este osobuco a la cacerola 4 rodajas de osobuco, 1 cebolla, 6 dientes de ajo, bastante ajito, ¿eh? 1 naranja, ah, te maté con este ingrediente, sí. Vino tinto, la cantidad necesaria. Harina, también la cantidad necesaria. Romero, algunas ramitas. Sal y pimienta y acompañamos con el puré de papas que lo tengo en proceso, por eso no lo ven ahí. Hay un tema con el puré de papas que yo no me había dado cuenta hasta que me empezaban a llegar reiteradas consultas sobre este tema, ¿no? Que no me queda bien, que, algo que parece tan sencillo, ¿no? Como agarrar una papa, cocinarla y hacerla puré. No, parece que no es tan sencillo y tiene sus pequeños truquitos como para facilitar eso, ¿no? Que quede un puré suave, cremoso, pero a la vez no chicloso, cosa que puede suceder. Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora en unos minutos, pero vamos a empezar con la estrella de la cocina de hoy, que va a ser este osobuco a la cacerola. Muy fácil lo vamos a preparar hoy. Ustedes tal vez nunca hayan preparado osobuco, pero seguramente han escuchado hablar de él, de este corte de carne. Es un corte que es bastante graso, como yo les decía hoy, más allá del famoso caracú, ¿eh? Esto que ustedes ven acá es el caracú, es lo que está dentro del hueso, ¿eh? Bueno, más allá de eso, la carne en sí también es una carne bastante grasa. Y es una carne bastante dura, por eso requiere cierto tiempo de cocción para justamente obtener una carne hiper blanda y súper sabrosa. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en la cacerola. También se podría hacer, ¿se acuerdan del sistema aquel que yo les he enseñado algunas veces? El braseado, que es cocinar durante mucho rato, así en el horno, tapadito. Bueno, eso también puede funcionar. Puede no, funciona para el osobuco y queda espectacular. Algo similar vamos a hacer, pero en la cacerola. O sea, lo vamos a cocinar por un buen tiempo en un medio líquido alcohólico, que va a ser vino tinto en este caso, y que va a hacer que esta carne, que es como garronera, ¿no?, nos quede espectacular. Entonces, ¿cómo comienza esto así? Mira, vamos a pasar las rueditas de osobuco, así las piden, ¿eh? Osobuco, listo, en la carnicería. Las vamos a pasar por un poquito de harina y eso va a generar como una capa muy finita, dorada, que vamos, con eso vamos a empezar. Así que voy a ir prendiendo el fuego, así tenemos la cacerola bien caliente, ¿eh? Una cacerola grande, la más grande que tengan. Y vamos a dorar estas rueditas de osobuco. ¿Por qué me detengo acá un segundo? Sí, porque piensen en esto. De repente, ustedes son más de 4 personas o quieren hacer para almuerzo y cena, de repente, esta comida, van a necesitar más de 4. Entonces, lo que hacen en ese caso no es ponerlas todas juntas, porque necesitamos sí o sí dorarlas. Necesitamos que ese sabor de la harina tostada lo logremos. Entonces, ahí lo que hacen es hacerlo en 2 tandas. Hacen todo ese primer, ahora lo que me van a ver de hacer ahora, ese primer proceso de dorar por las 2 caras la carne, retiran, colocan la 2ª tanda y después sí sigue todo ya con todas las rueditas, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces voy a hacer como les dije, pasar por harina, una capa bien finita tiene que ser, ¿eh? Ahí está. Entonces, esperen que les voy a una pequeña apreciación sobre esto. El osobuco, por cómo es, por el tipo de músculo que es, viene rodeado de una tela, que yo ahora se la retiré, pero acá le queda un pedacito. Viene rodeado así como con una tela, ¿está? Esa tela, lo mejor, a pesar de que se les pueda romper un poco, lo mejor es retirársela. ¿Por qué? Porque si no, después el osobuco como que se dobla, se remanga así. Entonces se contrae porque eso y eso lo hace doblar. Entonces es recomendable retirársela. A ver si todas ya están limpitas, sí. Entonces
háganlo, o le pueden hacer, si no, unos pequeños cortecitos para que les quede redondito el corte también, ¿sí? Bueno, ahora sí, voy a pasar por harina. Vieron que no condimenté ni nada, el condimento lo vamos a hacer todo en la cacerola directamente. Y para sacarle el exceso le hacés como un aplauso, así, mirá. Es un aplausito. Ahí está, aplaudí, se lo sobuco. Y listo, te queda perfecto. Bien finita la capa. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que las rueditas estas de osobuco sean todas iguales de tamaño, ¿tá? Así que no te preocupes. Algunos van a ser más pequeños, otros van a ser más... Trata igual de pedirle a tu carnicero de confianza que sean lo más parejas entre sí. Pero es muy difícil justamente por el tipo de corte que es, ¿tá? Entonces, ahí está. Pasamos así, capa finita. Muy bien. Si esto lo quieren hacer con una harina sin gluten, perfectamente lo pueden hacer con harina de arroz, por ejemplo. No almidón, pero más bien una harina busquen, ¿sí? Harina de arroz podría ser. Muy bien. Y me llevo ahora mi tabla, ya así con todo, para el fuego que ya prendimos y que tiene que estar caliente. Entonces vamos a dorar, así como inicialmente, con un poquito de aceite, obviamente. Un poquito de aceite. Esperamos que se caliente y ahora sí, colocamos las rueditas de osobuco y las vamos a dar vuelta, como les comenté recién, de los dos lados, las doramos. No se van a cocinar por completo. Y es más, si se cocinan, no importa, tenemos que cocinarlas un buen rato por lo que les dije recién. Es una carne dura y que si no le damos tiempo de cocción, no queda buena. Queda durísima, ¿está? Entonces, es lo que hacemos justamente cuando queremos, digamos, usar un corte de segunda, como es el osobuco, y convertirlo en un corte de primera, así que después comés con el tenedor solo. Ni siquiera cuchillo necesitas, ¿sí? Entonces, ahora creo que ya estoy, ¿eh? No, me apuré un poco. Bueno, no importa, igual ya lo voy colocando. Sí, me apuré. No, ahí empezó a chisporrotear, pero me apuré un poquito. Podríamos haber esperado un segundito más. Ahí está. Yo voy a colocar tres. Acordate lo que te dije. Si vos, acá me entrarían cuatro, perfecto. Pero si vos necesitás hacer, o sea, una porción más grande, acá estamos todos de acuerdo que es uno por persona, ¿no? Una rueda. Bueno, a no ser que sean hiper chiquitas, pero que no. Uno por persona. Entonces, si precisas hacer más, haces, colocas las que entran en tu cacerola. Acordate que le tenemos que agregar líquido después, así que tiene que tener cierta profundidad. Bueno, o podría ser también, lo que pasa es que ahí perdemos sabor, podría ser dorar en una sartén y después pasar a una cacerola, pero ahí ensuciamos más también y perdemos esa cosa del pegote ese que les digo que está bueno mantener. Bueno, voy a dejar acá unos segundos, ¿sí? Y ya les voy contando qué más vamos a necesitar para mandar a cocinar este osobuco por un buen rato. Y cuando te digo un buen rato, anda pensando en por lo menos una hora y media. Una hora y media de cacerola, ¿sí? No es, no tengo ni que aclararlo, no es una comida rápida ni práctica, ni, ay, voy a hacer un osobuco, pin, lo hago. No, es una comida que se planifica y se hace con tiempo para lograr el objetivo que queremos, que es justamente una carne muy, muy sabrosa y muy tierna, ¿tá? Que además va a ir con un puré de papa, o sea que con uno y su base de puré ya estamos más que hechos. Bueno, entonces les cuento qué más vamos a utilizar. Vamos a usar cebollita, que la tengo cortada en juliana, podría ser en cubitos también, no hay problema, igual un poco la cebolla se va a deshacer, ¿eh? Le va a dar sabor y nada más. Tengo ajo bastante ajo picado, que si no querés que quede tan entreverado en la salsa, lo que puedes hacer es cortarlo más grande y después los retirás o simplemente ya los visualizás mejor. ¿Tá? Yo los tengo picados, voy a hacer que sean parte de todo y va a estar muy bien. Y tengo además una naranja, este es el ingrediente secreto. Una naranja que está pelada y cortada a vivo. ¿Qué es? No es en vivo, es a vivo. ¿Qué significa esto? Mirá, ¿ves que es el gajito de naranja sin el pellejo?
Yo ya se los he mostrado a esto, cómo hacerlo. No, ahora no tengo naranja para hacerlo. Es, tienen que cortar, pelar la naranja un poquito más que como si la fueran a comer de repente. O sea, le sacan por completo toda la parte blanca, sin desperdiciar, pero le sacan toda la parte blanca junto con la cáscara, ¿no? Todo de una. Y después van cortando el gajo entre medio de cada una de, justamente de la delimitación de, de ese pellejo que delimita cada gajo, ¿está? Si esto les da pereza hacerlo así, es muy rápido, ¿eh? Si tienen un cuchillito afilado, es de verdad muy sencillo. Otro día se los voy a volver a, enseñar, ¿está? Pero en realidad es así. ¿Por qué lo pelamos a vivo y no lo mandamos los gajos enteros? Para que no quede esa piel, porque es muy resistente, entonces por más que lo cocinemos, no va a desaparecer. Nada más que por eso. Si a usted no le molesta, manden el pellejo entero a la cacerola y listo. Me voy aproximando a todo esto. Bueno, y atención que vamos a usar vino tinto hoy, ¿eh? No se asusten que tengo mucha cantidad acá, pero en realidad pueden usar una parte de vino y una parte de caldo. Yo, de hecho, voy a usar, voy a hacerlo así. Voy a sumar el vinito y voy a sumarle caldo para que no me quede tan fuerte. Ahora, si me preguntan, ¿es imprescindible usar el vino? Y bueno, en esta receta yo te diría que sí. Porque el alcohol del vino no solo le va a dar un sabor que es característico de este tipo de preparaciones, sino que va a ayudar a enternecer todo esto y que quede realmente, pero manjar, ¿sí? Entonces, si hay niños de por medio, no se preocupen porque el alcohol evapora. Lo vamos a evaporar antes de tapar y cocinar esto por una hora y media, ¿está? Bueno, yo creo que estoy en condiciones de dar vuelta a esto y de que del otro lado esté dorado, ¿ven? Cuando va como sangrando de este lado la carne, bueno, tengo grandes chances de que el otro lado esté perfecto, ¿eh? A ver, voy a bichar antes. ¡Ah! Miren, miren, atención. ¿Ven ese dorado que la carne tomó gracias, entre otras cosas, a esa capita finita de harina? Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el otro y con este tercero. Ahí está. Muy bien. Entonces, mientras espero que se dore de ese lado, porque cuando pasen unos segundos ya agregamos el resto de los ingredientes y te olvidaste. Bien, venís cada tanto a bichar, ahí podés mezclar suavemente. Ojo porque los obucos, a medida que va enterneciéndose, también, claro, va como perdiendo la estructura. Entonces, no queremos tampoco desarmarlo todo, está todo bien, pero con cuidado, ¿sí? Bueno, mientras espero esto, les comento a ustedes que son observadores y que ya me han hecho consultas por nuestro filtro de agua, que seguramente han visto a mis espaldas, que está buenísimo. La verdad, Green Pure es la empresa, miren qué divina. Green Pure es la empresa de los purificadores de agua y es tremenda solución para tu hogar y tu salud también, ¿eh? Porque aparte tienen purificadores diferentes según la necesidad de tu casa o de tu empresa o de lo que sea, que purifican el agua incluso sin ser potable, ¿sí? Y los filtros son 100% reciclables, así que eso también está bueno, Ya anda olvidándote de cargar botellas, bidones, cosas, no, ya está, puedes tenerlo, esta solución en tu casa y también podés aprovechar las promociones que tienen con tarjeta de BBVA y de Banco República. Así que si quieren averiguar, saber toda la información que necesitan, cómo se coloca, cuánto es, todo el precio, bueno, en fin, todo eso, se pueden comunicar al 0800 8092 o al WhatsApp 092 008 092. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahora sí, ya voy agregando el resto de los ingredientes. Primero voy a colocar la cebollita, el ajo, todo eso, así como en seco, y después levanto todo con el vino, ¿está? Así que vamos ahí como... Igual, miren que la cebolla y todo eso, el aroma, la cocción, la principal cocción la van a recibir a través de el hervido, digamos, ¿sí? Que vamos a hacer con el alcohol y el caldo y todo. Vamos con el ajo. Los gajitos de naranja son opcionales, chiquilines, no se asusten, pueden omitirlos, pero le da un toque muy bueno. Muy bueno, claro.
Ahí está. Muy bien, entonces, vamos a esperar, nada, 2 segundos. Ustedes pueden esperar unos segunditos más. Y lo que vamos a agregar es el vinito primero, como les dije, esperamos que evapore el alcohol y ya después cubrimos. ¿Pueden usar solo vino? Sí. Y en ese caso lo que hacen es cubrir toda la carne, ¿sí? Ahí está, miren cómo enseguida evapora como loco porque está hirviendo. Ahí está. Entonces, les decía, ¿pueden usar solo vino? Sí. Si no quieren que quede tan fuerte de sabor, pueden usar una parte de vino, una parte de caldo. Pero ¿cuánta cantidad de líquido? En definitiva, hasta cubrirla, apenas cubrir, ¿eh? ¿No? No. Apenas cubrir la carne. Igual, primero esperen que evapore ese alcohol, ¿sí? Cuando ya dejan de sentir, ¿cómo se dan cuenta? Cuando dejan de sentir el aroma tan fuerte de alcohol, justamente, se van a dar cuenta enseguida. Lo dejan de sentir, hacen así, mira, como vieron, y ya está. Cuando dejan de sentir ese aroma tan intenso, ya está. Hacen la gran chef, exacto. Ahí sí agregan el caldo, una parte nada más, o no, les repito, como ustedes quieran. Ahí, ven que apenas cubro, ya estoy, no precisa más. Bueno, y ahora sí voy a agregar un poco de sal y pimienta, y acá, como les digo siempre, pero más todavía, vieron que siempre les digo, dejen un margen de sal para agregar después si necesitan. En este caso, y en este tipo de cocciones que son tan largas, que va a reducir muchísimo todo este jugo, este líquido, va a reducir mucho, dejen un margen justamente para agregar sal solo al final, porque si agregamos ahora toda la sal, digamos, después no tenemos chance de sacar. Entonces vamos a agregar una pizca, nada más, y después vemos, probamos ese jugo. Si necesita, agregamos. Si no, listo, nos quedó perfecto. Un poco de pimienta. Con la pimienta no tenemos tanto problema. Ahí está. Y voy a agregar unas ramitas de romero, que las voy a agregar así enteras. También un poco se van a deshacer en la cocción. Después lo que hacen es retirar. Vieron que ustedes mandan así, la rama con todo. Y lo que hacen después es retirar ese palito y dejan las hojas que ya van a estar desperdigadas, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, ahora sí, tapamos, ¿tá? Le bajo el fuego, este fuego es bastante fuerte, así que le bajo el fuego y voy a cocinar. Al principio, tapado por completo. Después de un rato, cada tanto puedo ir, vengo, acomodo así como que para ir pispeando, que si hay alguna parte que quedó por fuera, alguna cebollita que quede sumergida, sin mucha mezcla, esto no, ¿eh? Dejo un rato, vuelvo si quiero, miro. Y después, al final, cuando ya está esto espeso, porque entre otras cosas la harina también va a colaborar, ¿no? Con esa textura de la salsa. Bueno, cuando ya está espeso, que ya pasó por lo menos una hora, ¿eh? Pasó por lo menos una hora, exacto. Ahí recién destapo o semitapo y dejo que evapore el líquido como para que quede un poco más reducida la salsa y que quede espectacular. Yo ya tengo este paso adelantado. ¿Se los muestro ahora? Sí, vamos a verlo, ¿no? Porque así ya me pongo con el puré, que es muy fácil el puré, ¿eh? Pero tiene sus misterios. Mirá, mirá a lo que vas a llegar. ¿Estás listo? Dos, uno. Mirá esto, este no está frío, está apenas caliente. Mirá. ¿Ves que casi se deshace la carne? Ahora la vamos a servir. Ya la servimos. Pero mirá cómo redujo un montón todo el líquido. Se oscurece todo. La cebolla es un manjar. Ese gustito. Miren que le voy a retirar. Ese gustito que le queda a la cebolla con todo el saborcito del vino y la carne. Increíble. Bueno, muy bien. Ya está. Vamos con el puré rápidamente. Porque sé que hay mucha gente del otro lado que está esperando este momento. El momento del puré. Bueno, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste con las papas? Las lavaste, las cocinaste en agua, como viste, acabas de ver. Las cocinaste en agua y caliente, hirviendo, con cáscara, bien lavadas, hasta que están tiernas, hasta que están bien blanditas. Las pinchaste para darte cuenta que eso sucediera y listo, ¿está? Entonces, en caliente, no te vas a quemar porque agarras un trapito así como yo. En caliente, paren que me voy a buscar esto. Las vamos a pelar y en ese momento hacemos el puré, ¿está?
es importante hacerlo de esa forma porque la papa no se endurece y es mucho más fácil hacer el puré. Y verás cómo las pelás mucho más sencillo y desperdiciando menos. Cuando lo haces así, las cocinas así, después es rasparlas. Las raspás casi y ya está, sale la cascarita sola. ¿Cómo te das cuenta que están hechas? Porque las pinchaste, pinchalas con un tenedor, porque si las pinchás con un cuchillo, al tener filo, todo te parece más tierno. Miren que es una pavada eso, pero pasa. Claro, las pinchás con un tenedorcito o con un palito de brochet, algo así, que no ofrezca ninguna resistencia y ahí las retirás, sacás el agua y las pelás. ¿Tá? Yo voy a pelar una más solo para mostrarles a ustedes cómo tienen que hacer, que es muy fácil. Y más que nada les voy a comentar lo que no tienen que hacer. ¿Por qué las cocinamos así a las papas enteras y no en cuadraditos que demoraría mucho menos? Porque de esta forma le entra menos agua a la papa. Entonces eso nos da un puré más sabroso, más riquísimo. Obvio que si vos no tenés tiempo de nada, ya tenés que cocinar y hacer un puré sí o sí dentro de 10 minutos, las cocinas cortadas, peladas, ya todo. Pero el tema es eso. Yo te estoy mostrando cómo hacer el mejor puré de tu vida. Muy bien, tengo las papas. Entonces ya en caliente, esto es muy importante, ya sé que ya lo dije, vamos a pisar las papas, ¿está? Con un pisapapa como este, el viejo, el tradicional, o en su defecto con un tenedor, pero no con un mixer, no con una procesadora, no con una batidora. ¿Estamos? Es muy importante no batir esto para que el almidón no quede chicloso, el almidón natural de la papa no quede chicloso y que no se nos haga ese puré que no nos gusta. ¿Ok? Entonces van pisando, como la papa está caliente, es muy difícil que les queden grumos, o sea, que les queden pelotitas de papa sin hacerse puré. Es muy difícil. ¿Ah? Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué voy a agregarle a este puré ya ahora mismo? Un poquito de leche, porque ¿qué pasa? Ahora el puré está todo bárbaro, porque está caliente, ¿no? Está caliente, está todo bien. Pero cuando se enfríe va a quedar seco, o sea, para comerlo así como acompañamiento no es lo ideal. Entonces voy a agregar un poquito de leche. Y esto es muy a ojo, ¿por qué? Porque depende de cuánta agua le quede a tu papa. En este caso yo tengo la leche tibiecita, calentita. Eso también ayuda. Entonces, mira, ya la cremosidad va apareciendo sola. ¿Tá? Si vos querés dejarlo acá, o sea, le ponemos un poquito de sal y pimienta y nada más, perfecto. No tenés por qué agregarle más nada. Si querés darle un saborcito, le podés agregar un poquito de manteca o incluso puede ser un poquito de aceite de oliva. Una cosa o la otra, ¿está? Apenas, no es puré con manteca, es apenas un toque de manteca que voy a mezclar de la misma forma que estoy haciendo el puré. ¿Qué condimentos le pueden poner? Lo que les guste. Nuez moscada es un clásico. Pimienta, otro. Para mí el puré sin pimienta, cibulet, queso rallado le pondríamos, ¿eh? Para, en este caso quedaría súper un poquito de queso. Hay gente que sé que le hace, sí, que le pone huevo y lo cocina en la cacerola, sí. La tía de Gonza, sí. Bueno, mira, yo ya tengo el puré pronto, está listo. Mira, rápido, ¿eh? Dale. Gonza, pasame un plato para servir. Mira el puré. Divinura total. Yo no sé si ustedes logran apreciar este puré que les acabo de hacer. Esto es un puré instantáneo. ¿Ven? Esto es increíble. Bueno, entonces, ¿cómo les voy a sugerir yo servir este osobuco sensacional con este puré delicioso? Esto lo pueden tener y lo calientan en el micro y queda perfecto porque la manteca como que se ablanda, ¿no? Les voy a sugerir hacer esto. Mirá, colocar como una base de puré. Tiene que estar todo caliente acá, obviamente, ¿eh? Una base de un nidito de puré. Vamos a buscar el osobuco, el que ya está pronto, el que ya lleva. Ahora este ya tiene como 2 horas, así que imagínense. Vamos a ver si nos resultó todo bien. Va a estar hecho una manteca. Ahí está. Vamos a pescar una rodaja.
Le voy a sacar un poquito las pero no mucho, le dejo algo de las... Ay, esto voy a chorretear todo. Paren que voy a acercar el plato. Ahí está. Y juguito, ¿no? Te podrás imaginar. No tengo el utensilio acá cerca adecuado, pero a ver. No es el utensilio que ha indicado, eso ya lo sabemos. Ahí está. Mirá el utensilio indicado, acá apareció solo. Ay, este puré con este jugo es... No, no. No puede más. Yo sé, lo están saboreando desde ahí, ¿no? Ahí está. Emprolijemos. Y vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Sí, porque les quiero mostrar. Este suspiro va de la mano de esto. Les quiero mostrar la carne. ¿La quieren ver o quieren copiar la receta primero? Primero vemos. Vamos, a ver si lo hacemos, ¿no? Miren, acá está el caracú. A ver, chiquilines, ubican, ¿no? Miren esto. Ah, ya sé que hay gente que no le gusta, pero hay gente que esto le parece un manjar y de hecho es una delicatessen porque es algo tan particular y tan particular. Bueno, mirá, ojo que se me va a hundir acá. Mirá la carnecilla. Ay, no sé si... Espera, vamos a torcer ahí. Mira, si lo pasa se me hunde en el puré. Miren la carne cómo está. Lo estoy destripando. Mira esto. Mira esto. Mira la ternura de esta carne. Recuerden que es osobuco, chiquilines. Miren esto. ¡Ah! Increíble. Las recomponemos, giramos y copiamos la receta. Dale. Muy bien, para este osobuco a la cacerola del día de hoy, van a necesitar 4 rodajas de osobuco, una cebolla, 6 dientes de ajo, una naranja, vino tinto la cantidad necesaria, harina la cantidad necesaria, romero, un par de ramitas, sal, pimienta y acompañamos con puré de papas. Presentó Crema Curativa Dr. Selvi. Pasa de generación en generación como las mejores recetas. Bueno, nos vamos. Beso grande a Miguel Gentile que nos acaba de mandar una canasta llena de productos deliciosos para todo el equipo. Muchas gracias, Miguel. Y nos vemos mañana. Los espero a las 12 en punto acá. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Chau, chau.